antes y entonces cuando íbamos en la segunda, tercera fecha era partido a partido, ahora redoblo el partido a partido. Hola a todos, después de la victoria 2-0 contra el Barcelona entramos en el parón de selecciones y hay dudas acerca del próximo partido que tiene que jugar nuestro equipo. Sería de visitante por la jornada 9 ante el Granada, pero muy probablemente este partido no lo vayamos a jugar. La liga pidió el aplazamiento de este partido para evitar el perjuicio que sufrimos en el anterior parón por selecciones, donde el Atlético perdió, bueno, recuperó a 4 jugadores clave apenas 27 horas antes de ese compromiso que ganamos con gol de Lemar en el minuto 99. Especialmente los jugadores sudamericanos tuvieron que hacer largos viajes y disputaron 3 partidos en los últimos días antes de ese compromiso frente al Español. La liga no quiere cometer el mismo error provocado por el calendario mal diseñado por la Conmebol y por eso propone el aplazamiento de este Granada versus Atlético. Pero aún no hay una decisión oficial al respecto, se espera que en los próximos días exista una comunicación oficial para la suspensión de este partido. Ahora, nuestro primer compromiso, en caso de que se suspenda este choque frente al Granada, que se debería jugar el fin de semana del 16 de octubre, si es que no se juega, nuestro primer partido sería el 19 de octubre, Champions de locales frente al Liverpool, un partido totalmente clave. Sería muy beneficioso que se aplace ese partido frente al Granada y poner absolutamente toda nuestra atención en el partido frente al Liverpool, que sí va a jugar ese fin de semana, va a jugar frente al Watford y llegaría con un poquito más de desgaste a ese compromiso que se juega en el Metropolitano. Joao Félix habló después del partido frente al Barcelona y esto dijo: sería muy bueno que hiciese historia en el Atlético como Paulo Futre, pero Futre es Futre y yo soy yo. Hicimos un gran partido y naturalmente estoy muy contento. Sabíamos que el Barcelona no estaba pasando por el mejor momento y sabíamos que tendríamos algún espacio para jugar y crear oportunidades de gol. Sin embargo, el Barça siempre es el Barça. Creo que estuve bien, pero me faltó el gol. Creo que este rendimiento que di lo está disfrutando la gente y quiero seguir así. El cariño de la hinchada fue increíble hoy día. Era fundamental ganar los 3 puntos. Me gustó el partido de Joao Félix frente al Barcelona, especialmente asociándose con Lemar, dando los pases clave en ambos goles. Creo que puede sacar su mejor rendimiento si sigue jugando de esta manera. Después de la lesión, después de la operación, siempre hay dudas de cómo puede volver el jugador, pero a medida que han pasado los últimos partidos, desde su primera aparición en esta temporada frente al Español hasta ayer frente al Barcelona, creo que estamos viendo una evolución y sin duda que puede seguir creciendo. Sabemos de lo que es capaz. Octubre, noviembre de 2020 creo que fueron sus mejores meses con el equipo, que jugaba una maravilla con Joao Félix dando goles, dando asistencias, dando sus muestras de calidad técnica. Creo que puede volver a ese nivel con confianza, con oportunidades de parte del Cholo y ojalá que después del parón veamos incluso a un mejor Joao Félix, pero este nivel que dio frente al Barcelona es lo que se espera de él. Ojalá que lo pueda mantener en los próximos partidos y a lo largo de una temporada completa. El Cholo Simeone dijo que este parón por selecciones puede ser positivo para que los jugadores desconecten del trabajo en clubes y se enfoquen ahora en sus selecciones, pero también es positivo porque hay algunos jugadores que han terminado lesionados esta seguidilla de partidos que tuvimos en las últimas 3 semanas. Mateus Cunha no pudo estar frente al Barcelona y en este último partido quedaron lesionados Savic y Llorente. Resonancias magnéticas que hizo el club muestran que ambos sufren lesiones musculares, pero no se especificó cuál es el grado y cuál será el tiempo de recuperación, pero al menos se espera que estén 10 días de baja. En el caso de Marcos Llorente, pese a que es un jugador tremendamente trabajado en el físico, creo que ni siquiera él está exento de lesiones, ha jugado bastantes minutos y al final, quieras o no, creo que esta continuidad que ha tenido de jugar varios partidos seguidos
tal vez le esté impidiendo sacar su mejor rendimiento, porque jugar partido tras partido tras partido sin duda conlleva un desgaste mental en todos los jugadores y mucho más un desgaste físico en Marcos Llorente, que incluso ha cambiado de posición y ha jugado bastantes minutos como lateral derecho en este inicio de temporada. Y tal vez entre estos dos factores, el cansancio físico y también el cambio de posición, estamos viendo a un Llorente que no es tan determinante, que no es tan bueno como el de la anterior temporada, que te daba goles, que te daba asistencias. Creo que no estamos viendo la mejor versión de Marcos Llorente, especialmente por estas dos razones. Esperemos que después de esta lesión pueda volver en su mejor nivel y este descanso que va a tener, porque siempre ha ido convocado con la selección, no ha dado a ninguna convocatoria de la selección, y esto también es algo que puede complicar al jugador. Y era bastante extraño que Marcos Llorente no se haya lesionado absolutamente para nada en este tiempo. Ojalá que pueda volver a su mejor nivel, porque va a ser necesario, especialmente en ese partido frente a Liverpool, que puede ser el primer partido después de este parón por selecciones.